Veterinaria Tapachula. Asesoría y atención profesional en prevención y solución de enfermedades. En todo tipo de infección, desparasitación, vacuna, estética, atención y hospitalización para tu mascota. Te atenderá personalmente el médico veterinario y zootecnista Roberto García Centeno, en Segunda Norte y Tercera Poniente, en el corazón de Tapachula. Porque dos generaciones de experiencia y los mejores laboratorios nos respaldan. Veterinaria Tapachula. Paneles solares Sharp. Invierte hoy y deja de pagar precios excesivos de energía. Prodúcela desde tu casa y ahorra hasta un 90% con el sistema fotovoltaico Sharp. Con garantía de 25 años, conoce y comprueba tus beneficios. Te cotizamos acorde a tu consumo. Envíanos tu recibo a exisolar.tapachula@gmail.com o visítanos en Boulevard Díaz Ordaz, esquina Avenida Realfer, Boulevard del Bosque. Paneles solares Sharp. Energía limpia y amigable con el ambiente para ti desde hoy. Ópticas similares, lo mismo pero más barato. Optometristas calificados con más de 18 años de experiencia. Examen de la vista por computadora con refracción optométrica. Armazones italianos de excelente calidad y mica graduada de alta tecnología. Mica antirreflejante para usuarios de computadoras. Micas Transition, diseñadas con protección solar para pacientes con fotofobia. Policarbonatos para alto impacto, más durables. Estamos en Sexta Avenida Norte, número 44, local 7, entre 11 Poniente y Callejón Belisario Domínguez. Centro Tapachula, Chiapas. Ópticas similares, lo mismo pero más barato. Copiado e impresión digital. Te ofrecemos impresión digital, copiado en blanco y negro o a color, escaneo, engargolado, enmicado, encuadernado. Estamos para servirte en Primera Poniente entre Segunda y Cuarta Norte, centro de Tapachula, de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. O llámanos al 962-121-9546. Desde media carta a tabloide, en distintos tipos de papel. Todas nuestras impresiones son de calidad láser. Copiado e impresión digital. Noticias de Chiapas, política, economía, sociales, deportes, arte, espectáculos y entretenimiento. Todo para estar bien informado de tu región, el país y el mundo. Con Noticias de Chiapas, el poder de la noticia en tiempo real. Pídelo a tu voceador o actívalo en un clic en su página web. www.noticiasdechiapas.com. Facebook, Instagram y Twitter. No publicamos nota roja. Estamos en contra de la trata de personas y de violencia de género. Noticias de Chiapas. En Exi, somos tu aliado tecnológico. Los mejores en venta de equipos multifuncionales Sharp, Oki, Icónica Minolta, financiamiento o renta, el ideal para tu negocio, ahorrando hasta un 30% en tus costos de impresión. Estamos para atenderte con gusto en Boulevard Díaz Ordaz, esquina Avenida Realfer, número 1420, Colonia Boulevard del Bosque. Teléfono 962-625-1352 y 962-121-9548. En Facebook, Exi Tapachula. En Instagram, arroba Exi Tapachula. ¿Imaginas un lugar lleno de magia y confort al mismo tiempo? Desde 1953, su bello diseño arquitectónico y atención personalizada lo hacen ideal para tu descanso. Saborea su deliciosa cocina internacional por su restaurante Hostal del Rey. Para ese evento importante, reserva al 962-628-9600 o en www.fenix.com.mx y disfruta de su cálido servicio. Tradicionalmente tuyo, Hotel Fenix. ¿Deseas la mejor impresión y no te alcanza? Olvídate, Luma Print Copy, calidad a un precio accesible. Te ofrece impresiones en todo tipo de papel, copiado, papelería, laminado, servicio de fax y hasta ciber. Todo para tus trabajos en Cuarta Sur Prolongación, frente a la UNA, de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 a 4. Comunícate a nuestros teléfonos, correo y redes sociales. Nuestros equipos son protegidos con antivirus y spyware. Luma Print Copy, calidad a un precio accesible. Estás viendo Visión Concreta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables amigos televidentes? Es un gusto saludarles. Yo soy Paco Sánchez y les agradezco el favor de su compañía, el favor de su presencia en esta
en este momento, en el cual nos encontramos en Cafetería Kimul, que es un aroma a las montañas, un aroma a café, que se respira en esta cafetería ubicada en la Sexta Oriente, entre Central y Segunda Sur. Me parece que se están perdiendo de algo muy bueno. Si no han venido, yo los invito a que vengan a degustar un delicioso café y diferentes métodos de extracción para que puedan probar los tipos de y sabores que se pueden encontrar del café aquí en Tapachula. Muy recomendable esta cafetería. Y quiero decirles que me encuentro con Víctor Eduardo Briones Escobar, quien es director de Lumen Consultores Culturales, además jefe de Cultura Municipal, para platicar algunas cuestiones importantes con él. Me parece que la cultura tiene mucho que necesita que la gente voltee a verla, no solo por el valor, sino por los sentimientos que puede generar cuando nosotros observamos una pintura, cuando escuchamos una canción, cuando nos acercamos a la cultura, se pueden dar muchos sentimientos, ¿no? Bueno, sí, el arte es una actividad que nos puede dar muchas emociones, muchas expresiones del sentir, del pensar y del yo, del ello y del super yo del ser humano, ¿no? A través del arte se puede manifestar todo lo que es las sensaciones, la espiritualidad, la crítica social, la burla, la sátira del ser humano hacia su entorno, ¿no? El arte es así una metacognición, es un metacomprendimiento en el cual nosotros podemos encontrar virtud. Oye, platícanos un poquito, me parece que sí es importante esta parte de definir esas aristas de lo que es el arte, de lo que es la cultura, porque muchas veces confundimos lo que hace un rato comentabas, lo que no es cultura, lo que no es arte, y agarramos cualquier cosa. Me parece que también es importante tener claro para que la gente vaya aprendiendo a tomarle gusto al arte y a la cultura, ¿no? Bueno, así es, Paquito. Fíjate que desde la visión antropológica, todo es cultura. Todo lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos es parte de nuestra cultura. Pero no todo es arte. El arte, dentro de esta teoría de conjuntos, es una pequeña porción de expresiones de belleza con estética y técnica. Con la técnica para hacer la labor artística, para hacer la expresión artística. Y el arte puede ser las letras, la literatura, la danza, lo que es la escultura, las artes plásticas, las artes visuales. Esto es el arte, es un conocimiento que está dentro de la cultura y que bien puede ser tangible o intangible, ¿no? Porque también conocemos que existe un patrimonio cultural tangible que podemos observar, que podemos ver, que podemos demostrar, pero también existe un patrimonio cultural intangible, que es aquello que no podemos ver y que está basado solamente en la cuestión ideática, en la cuestión de idea. Oye, me parece importante esta definición que nos das, pero también me parecería muy necesaria una reflexión acerca de la pérdida de valor de lo que es el arte. Los jóvenes ya no valoran el arte, ya no valoran lo que realmente vale. Muchas veces, ¿por qué? Porque desde pequeños los enseñan a estar prendidos de un celular, de una tablet, de la computadora, y que quizás se puede crear también ahí, pero me parece que pierden mucho esa imaginación, los sentidos, etcétera, ¿no? Bueno, es que pasamos de una educación que se volvió racionalista a una educación racional, en la cual denominábamos inteligencia saber matemáticas, saber bien química, a estas ciencias exactas. Creímos que este era como el conocimiento y que lo que te denotaba como inteligente. Sin embargo, existen inteligencias múltiples, existen diversas formas de conocimiento, y además también existen no solo la inteligencia racional, sino también la inteligencia emocional. Nuestro cerebro está conformado por dos hemisferios. El lado izquierdo es más crítico, analítico, reflexivo, pero el lado derecho es el imaginativo, el de las emociones. Para que un individuo pueda ser integral, se tienen que desarrollar los dos lados. ¿Qué pasó con la educación tradicional o la educación de competencias? Empezó a favorecer la parte racionalista y se fue olvidando un poco de la parte emotiva, emocional, la fue delegando. Esa es una parte. Y la otra parte es que, por ejemplo, a las artes no se les daba un valor económico. O sea, lo que platicábamos hace ratos en la Universidad Autónoma de Chiapas era que ¿de qué va a vivir un artista?
O sea, ¿de qué vive un artista? ¿De qué vive un pintor? ¿De qué vive un músico? Muchas personas, muchos jóvenes, cuando ya se encuentran en este proceso de perfil profesional para encontrar su vocación, llegan con el orientador educativo y les pregunta, bueno, ¿qué quiero ser? Yo quiero ser artista. Y cuando se lo dicen a sus padres, yo quiero ser artista, el papá que le va a preguntar, lo primero que le va a preguntar, ¿y de qué vas a vivir? Entonces, esa cosmovisión del arte es lo que ha provocado que la gente se vaya alejando de estos espacios. Además de que existe una cultura de masas, una cultura de más digerible, masticada, como lo rápido y lo desechable, ¿no? Exactamente, lo rápido y desechable que la gente lo consume por ser más pasivo. Es más fácil sentarse a ver un culebrón en la televisión, a ver un programa de ciencia, de arte, de filosofía o algo más, y se empieza a convertir en una distancia porque la persona ve al arte como algo elevado o lo ve algo como algo aburrido. Apartado de su realidad, ¿no? Así es, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, Mao Zedong les agarra y les regala un libro a la clase campesina en China. Y la clase campesina en China lo primero que pregunta es, bueno, ¿de qué voy a comer? Y es cierto, uno se puede preguntar, ¿tú te puedes comer un poema de Sabines? O sea, te alimenta, te sacia el hambre. En una sociedad donde hemos tenido tantas carencias, donde ha habido tantas necesidades, ¿un poema puede saciar tu hambre? Ese sería tal vez la incógnita, ¿no? Pero no sabemos que la letra, que leer, que el cultivarse, que el procurarse un arte o una actividad artística, lo que va a desarrollar es tu inteligencia emocional en T. No solamente en vertical, sino en T. Y al desarrollarte en T, tú eres una persona más integral. De nada sirve un coeficiente intelectual muy alto si existe una inteligencia emocional demasiado baja. Por eso muchas personas fracasaron porque creían que con el IQ ya la lograban toda y después se veía la parte de la inteligencia para hacer amistades, la inteligencia social y otras cuestiones. De relaciones de pareja. Pero me parece que dejándolo por este momento ahí, vamos a ir a unos mensajes comerciales y los dejamos un poquito picados porque me parece que hay mucha tela de donde cortar en este tema del arte. Volvemos en un momento. Vamos a mensajes, ya volvemos. En Exi somos tu aliado tecnológico. Los mejores en venta de equipos multifuncionales Sharp, Oki, Icónica Minolta, financiamiento o renta, el ideal para tu negocio, ahorrando hasta un 30% en tus costos de impresión. Estamos para atenderte con gusto en Boulevard 10 Ordaz, esquina Avenida Rialfer, número 1420, Colonia Boulevard del Bosque. Teléfono 962-625-1352 y 962-121-9548. En Facebook, Exi Tapachula. En Instagram, arroba Exi Tapachula. Ópticas Similares, lo mismo pero más barato. Optometristas calificados con más de 18 años de experiencia. Examen de la vista por computadora con refracción optométrica. Armazones italianos de excelente calidad y mica graduada de alta tecnología. Mica antirreflejante para usuarios de computadoras. Micas Transition, diseñadas con protección solar para pacientes con fotofobia. Policarbonatos para alto impacto, más durables. Estamos en Sexta Avenida Norte, número 44, local 7, entre 11 Poniente y Callejón Belisario Domínguez. Centro Tapachula, Chiapas. Ópticas Similares, lo mismo pero más barato. Noticias de Chiapas, política, economía, sociales, deportes, arte, espectáculos y entretenimiento. Todo para estar bien informado de tu región, el país y el mundo. Con Noticias de Chiapas, el poder de la noticia en tiempo real. Pídelo a tu voceador o actívalo en un clic en su página web. www.noticiasdechiapas.com. Facebook, Instagram y Twitter. No publicamos nota roja. Estamos en contra de la trata de personas y de violencia de género. Noticias de Chiapas.
copiado e impresión digital. Te ofrecemos impresión digital, copiado en blanco y negro o a color, escaneo, engargolado, enmicado, encuadernado. Estamos para servirte en Primera Poniente entre Segunda y Cuarta Norte, centro de Tapachula, de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido, o llámanos al 962-121-9546. Desde media carta a tabloide, en distintos tipos de papel. Todas nuestras impresiones son de calidad láser, copiado e impresión digital. Cuídalas, las mascotas son parte de nuestra familia. Clínica Veterinaria Star te ofrece para ellos consulta clínica, vacunas, desparasitación, control de garrapatas, cirugías, programa de inseminación artificial. Atendido por el médico veterinario zootecnista Ernesto Carrasco en 11 Sur, número 54, entre 20 y 22 Oriente. Y citas al teléfono 962-152-6549. Las mascotas forman parte de nuestra familia. Clínica Veterinaria Star. ¿Imaginas un lugar lleno de magia y confort al mismo tiempo? Desde 1953, su bello diseño arquitectónico y atención personalizada lo hacen ideal para tu descanso. Saborea su deliciosa cocina internacional por su restaurante Hostal del Rey. Para ese evento importante, reserva al 962-628-9600 o en www.fenix.com.mx y disfruta de su cálido servicio. Tradicionalmente tuyo, Hotel Fenix. Paneles solares Sharp. Invierte hoy y deja de pagar precios excesivos de energía. Prodúcela desde tu casa y ahorra hasta un 90% con el sistema fotovoltaico Sharp. Con garantía de 25 años, conoce y comprueba tus beneficios. Te cotizamos acorde a tu consumo. Envíanos tu recibo a exisolar.tapachula@gmail.com o visítanos en Boulevard Díaz Ordaz, esquina Avenida Realfer, Boulevard del Bosque. Paneles solares Sharp. Energía limpia y amigable con el ambiente para ti desde hoy. Estás viendo Visión Concreta. Bien, queridos amigos, gracias por continuar con nosotros desde esta hermosa y deliciosa, por los sabores y por los sentidos que se despiertan aquí en esta cafetería Kimul, Sexta Poniente, entre Central y Segunda Sur. Muy hermoso el ambiente, muy acogedor y muy recomendable la atención y el servicio que se brinda, pero también en un momento más platicaremos un poquito acerca de los diferentes estilos y diferentes formas de extraer el café delicioso aquí en Cafetería Kimul. Y bueno, platicando con Víctor Eduardo Briones, que estamos platicando un poco acerca del arte, me parece que esta situación que hablábamos antes de irnos a mensajes, esta situación de que a veces el arte como que lo dejamos o nos enseñaron a verlo como algo no tan importante, es como aquella situación en la que a lo mejor el deportista dice, si no sacas una carrera, no te puedes dedicar al deporte porque te puede venir una lesión o algo. Entonces, lo mismo con el arte, ¿no? Aquel que estudia música, le dicen sí, pero tienes que sacar una carrera aparte y todo. Y hay quien se le apaga esa ilusión por ser artista. Me parece que también tiene que ver mucho con nuestra cultura, que valora poco el arte, ¿no? Bueno, sí, de hecho, en nuestro México hay grandes expositores y grandes artistas que nos han llevado a trascendencia mundial. Sin embargo, la gestión y promoción artística ha mermado mucho, porque tanto a nivel federal los recursos bajaron a casi el 0.8% para el apoyo a la cultura. Entonces, uno pensaría que estamos en una crisis de arte y cultura. Sin embargo, yéndonos a la cuenta de INEGI, en la cuenta satélite de INEGI para arte y cultura, nos habla que en México pasamos del 2011 del 2.3% del Producto Interno Bruto Nacional al 4.8% del Producto Interno Bruto Nacional en cuestión de arte. ¿Qué artes? Principalmente el ballet clásico. Si ustedes se han dado cuenta, en nuestra ciudad de Tapachula tenemos un gran crecimiento de los ballets clásicos. Cada 2-3 meses están haciendo galas y es un buen ejemplo de negocio cultural. ¿Sí? Otro ejemplo de negocio cultural son los libros, lo que ustedes pueden ver, las librerías, es una empresa cultural, los cafés culturales como este Café Kimul, en donde estamos conviviendo, son ejemplos de empresas culturales. ¿Por qué? Porque lo que tú decías es muy cierto, le dejamos de dar un valor a la cuestión artística.
cuando una de mis tesis o de mis hipótesis es que el arte, a lo intangible hay que aplicarle una cadena de valor, es decir, como una cuestión empresarial. Crear lo tangible para que genere un valor. Así es, darle un valor, un costo. ¿Qué pasaba con el artista? El artista no sabía, o sea, también aquí vamos al otro lado de la moneda. El artista desarrollaba una inteligencia emocional superior a su inteligencia racional. ¿Y qué pasaba con esto? No sabía venderse también. No sabía vender un producto, porque el arte también es un producto. Aunque a veces esta idea mercantil molesta a muchos, es una realidad. El arte también tiene que verse como un producto. Un producto que genera, que tiene una producción, que tiene un costo y que también tiene que ser sostenible. O sea, si yo voy a crear un cuadro, una pintura, necesito comprar un bastidor, necesito comprar tela, necesito comprar óleos. ¿Cómo lo hago sostenible? Aplicándole un valor. Mis horas trabajo, mis horas producción, y yo puedo vender este producto en tanto para recuperar lo que yo invertí y además también para poder vivir. Porque el artista es un profesionista y un profesional de su trabajo. Eso es lo que más importante que no hay que olvidar. Muchos se dejan llevar por esta cuestión romántica del arte, ¿no? En la cual decimos, va a venir un mecenas, me va a apoyar y voy a realizar una actividad. Pero el mecenas... La gente que nos está viendo, te voy a pedir que nos manejes términos un poquito más aterrizados, porque el mecenas, ¿quién es el mecenas o a qué te refieres con esta palabra de mecenas? Porque yo no la he escuchado. Ahora, los mecenas son aquellas personas que te apoyan económicamente para realizar una actividad, un patrocinador. Aquel que mantiene el negocio del artista. Sin embargo, el mecenas te apoya una vez, dos veces. Pero la tercera vez te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues estoy gastando, ¿y qué estoy ganando yo? El chiste es que estas cadenas de valores sean de ganar-ganar, como las que hemos venido platicando anteriormente. Yo produzco algo, gana el artista, gana el empresario, gana el mecenas, ganamos todos. Pero si no gana alguien, entonces empieza a ser algo que empieza a frustrar al artista, y entonces el artista tiene que vivir una doble vida. Por la mañana tiene que ser una cosa, y tal vez en la noche, si tiene tiempo, es artista. Y el artista ya no es artista, ya es simplemente una actividad que se termina convirtiendo en un hobby y ya no en una cuestión. ¿Cuánto artista no existe en Chiapas? ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto poeta no existe en mi ciudad? Dicen por aquí que el que no escribe en Chiapas masca vidrio. Es decir, aquí todos escribimos nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, nuestros poemas. ¿Cuánto de nosotros lo hemos publicado? ¿Y cuándo? Además de que también me parece que el contacto que tenemos todavía aquí en Chiapas con la naturaleza y esa parte de todavía tener confianza con los amigos, la parte de muchos valores que en otros lados ya se han perdido, el sufrimiento de la población, inspira también esa parte, ¿no? Así es, nos sensibiliza. El chiapaneco es un poeta nato. De aquí han salido grandes poetas como Jaime Sabines, como Rosario Castellanos, que nos han, Balán Rodrigo, Efraín Bartolomé, el maestro Oscar Oliva, que nos han dado trascendencia a nivel nacional, el mismo Laco, el Heraclio Cepeda, nos han dado trascendencia a nivel nacional. Creo que es importante darle esa cadena de valor al artista, o sea, que el artista primero se reconozca como un empresario cultural, y para eso hay que hablar de la economía naranja, que es la economía a través del arte. Existen dos... ¿Tiene que ver con el movimiento? No. No me vaya a meter temas de política porque ahí sí vamos a... No, la economía naranja, existe la economía verde, la economía azul y la economía naranja. La economía naranja es esta economía basada a través de los procesos culturales. Ya que veo que hay, vuelvo a repetir, bastante tela de dónde cortar, que nos definan los colores, así como cuando hay una situación de un sismo o una alerta, hay muchos colores, pues aquí también ya que nos tocó la economía naranja, economía verde, etcétera, que nos platique y nos defina para que luego retomemos, ¿no? Claro, las industrias verdes, por ejemplo, son las industrias que manejan la sustentabilidad, las industrias que manejan esta cuestión de reciclado, de la responsabilidad social con nuestro medio ambiente. Las industrias azules son las industrias de manufactura, las maquiladoras, todas las empresas de producción. Y las industrias naranjas o las de economía naranja son aquellas que están basadas en cadenas de valor cultural y artística. Es decir, por ejemplo, un ballet clásico es un buen ejemplo de una empresa cultural naranja. Ok,
Okay, bueno, pues la verdad ya aprendimos también de otra parte y estamos conociendo mucho de esto que nos platicaba hace un momento, de que es un estuche de monerías aquí nuestro amigo Víctor, porque también me parece que una parte importante del artista es que tiene que aprender a encajar el arte a través de diferentes espacios, y para que tenga quizás un médico se pueda identificar, un maestro se pueda identificar, escribir a lo mejor algún poema para un área, para el área de salud, y luego escribir un poema para el área de seguridad, qué sé yo. Me parece que también esta parte hace que el artista sea más rico, ¿no? Bueno, sí, definitivamente el artista es un promotor de su entorno social, ¿no? Y de hecho hay mucha poesía. Por ejemplo, tú puedes hablar de un poeta como era el poeta Manuel Acuña, el cual habla de poesía, y en su poesía habla muchas cuestiones médicas. Por ejemplo, en su poema Ante un cadáver, tú lo escuchas y es la transmutación del cuerpo humano hacia el polvo, hacia convertirse en polvo, y eso lo maneja muy bien el maestro Manuel Acuña, ¿no?, en su poesía, y un médico cualquiera lo puede entender. Pero también hay poesía, por ejemplo, la de No es por hacerles desaire, pero ya me alejé del vicio, que es más así como más soez, más popular, y habla sobre esta cuestión de dejar el alcohol, el vicio, sobre los problemas que genera el alcoholismo, el delirium tremens, porque este hombre ve a su esposa muerta, y entonces al final pide perdón, ya no quiere hablar sobre eso, ¿no? Y tenemos poemas que hablan sobre la migración. Podemos hablar, por ejemplo, de un poema que escribió un guatemalteco, que habla sobre una niña que son detenidos en la Ciudad de México, y esta persona, la niña lleva una afección y empieza a morir, y porque están detenidos no los dejan ir, y la niña muere al final en este poema. O podemos ver poemas reflexivos como La Salmantina de Rubios Cabellos, que es el seminarista de los ojos negros, que nos llenan el corazón, poemas a la madre. Yo en lo particular escribo poesía hiperrealista, que habla sobre las situaciones cotidianas de nuestro acontecer. Por ejemplo, lo que pasó en Las Vegas recientemente, este multihomicida que agarró y sacó un arma y empezó a disparar. Yo tengo poemas referentes a esta situación, haciendo una crítica social sobre la política de Estados Unidos hacia el manejo de armas de la ciudadanía, ¿no? Oye, y como dicen por ahí, a veces a la gente le gusta ver un botón. ¿Podrías enseñarnos algún botón del arte que tú haces? Claro, regresando de comerciales, con todo gusto te manejo uno de mis poemas. Bueno, antes de que nos vayamos a comerciales, ¿ya nos vamos a comerciales? Bueno, pues es momento de ir a ver algo que tienen nuestros patrocinadores para que todos ustedes puedan precisamente elegir muy bien a dónde van, a dónde compran, en dónde se van a elegir aquellas materias, aquellos productos que anuncian nuestros patrocinadores. Vamos y volvemos en un momento. Vamos a mensajes. Ya volvemos. ¿Deseas la mejor impresión y no te alcanza? Olvídate, Luma Print Copy, calidad a un precio accesible. Te ofrece impresiones en todo tipo de papel, copiado, papelería, laminado, servicio de fax y hasta ciber. Todo para tus trabajos en Cuarta Sur Prolongación frente a la UNA, de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 a 4. Comunícate a nuestros teléfonos, correo y redes sociales. Nuestros equipos son protegidos con antivirus y spyware. Luma Print Copy, calidad a un precio accesible. Veterinaria Tapachula. Asesoría y atención profesional en prevención y solución de enfermedades. En todo tipo de desparasitación, vacuna, estética, atención y hospitalización para tu mascota. Te atenderá personalmente el médico veterinario y zootecnista Roberto García Centeno, en Segunda Norte y Tercera Poniente, en el corazón de Tapachula. Porque dos generaciones de experiencia y los mejores laboratorios nos respaldan. Veterinaria Tapachula. Paneles solares Sharp. Invierte hoy y deja de pagar precios excesivos de energía. Prodúcela desde tu casa y ahorra hasta un 90% con el sistema fotovoltaico Sharp. Con garantía de 25 años, conoce y comprueba tus beneficios. Te cotizamos acorde a tu consumo. Envíanos tu recibo a exisolar.tapachula@gmail.com o visítanos en Boulevard 10 Ordaz, esquina Avenida Realfer, Boulevard del Bosque. Paneles solares Sharp. Energía limpia y amigable con el ambiente para ti desde hoy.
En ECSI, somos tu aliado tecnológico. Los mejores en venta de equipos multifuncionales Sharp, Oki, Icónica Minolta, financiamiento o renta el ideal para tu negocio, ahorrando hasta un 30% en tus costos de impresión. Estamos para atenderte con gusto en Boulevard 10 Ordaz, esquina Avenida Rialfer, número 1420, Colonia Boulevard del Bosque. Teléfono 962-625-1352 y 962-121-9548. En Facebook, ECSI Tapachula. En Instagram, arroba ECSI Tapachula. Ópticas Similares, lo mismo pero más barato. Optometristas calificados con más de 18 años de experiencia. Examen de la vista por computadora con refracción optométrica. Armazones italianos de excelente calidad y mica graduada de alta tecnología. Mica antirreflejante para usuarios de computadoras. Micas Transition, diseñadas con protección solar para pacientes con fotofobia. Policarbonatos para alto impacto, más durables. Estamos en Sexta Avenida Norte, número 44, local 7, entre 11 Poniente y Callejón Belisario Domínguez. Centro Tapachula, Chiapas. Ópticas Similares, lo mismo pero más barato. Cuídalas, las mascotas son parte de nuestra familia. Clínica Veterinaria STAR te ofrece para ellos consulta clínica, vacunas, desparasitación, control de garrapatas, cirugías, programa de inseminación artificial. Atendido por el médico veterinario zootecnista Ernesto Carrasco en 11 Sur, número 54, entre 20 y 22 Oriente. Y citas al teléfono 962-152-6549. Las mascotas forman parte de nuestra familia. Clínica Veterinaria STAR. Copiado e impresión digital. Te ofrecemos impresión digital, copiado en blanco y negro o a color, escaneo, engargolado, enmicado, encuadernado. Estamos para servirte en Primera Poniente entre Segunda y Cuarta Norte, centro de Tapachula, de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. O llámanos al 962-121-9546. Desde media carta a tabloide, en distintos tipos de papel. Todas nuestras impresiones son de calidad láser. Copiado e impresión digital. Noticias de Chiapas, política, economía, sociales, deportes, arte, espectáculos y entretenimiento. Todo para estar bien informado de tu región, el país y el mundo. Con Noticias de Chiapas, el poder de la noticia en tiempo real. Pídelo a tu voceador o actívalo en un clic en su página web. www.noticiasdechiapas.com. Facebook, Instagram y Twitter. No publicamos nota roja. Estamos en contra de la trata de personas y de violencia de género. Noticias de Chiapas. Estás viendo Visión Concreta. Bueno, pues amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Café Quimul, donde el día de hoy tenemos un encuentro con el café, con los aromas, pero también con el arte. Y obviamente, aunque usted, muchos de ustedes lo conocen por ahí como director de Lumen Consultores en Cultura y también como el jefe de Cultura Municipal, pero bueno, hay muchas aristas y la verdad es que bien vale la pena conocer las diferentes aristas de Víctor Eduardo Briones Escobar, quien es escritor y empresario cultural, cosa que no es muy común o no estamos muy acostumbrados, pero me parece que la cultura tiene que verse desde ese ángulo, ¿no? Que también es un punto donde puedes tener ese apoyo para crecer no solo como persona, sino también profesionalmente, económicamente y ayudar a otros a que crezcan, ¿no? No, claro, sí, la cultura es emprendimiento, ¿no? Es startupismo, es esta nueva modalidad del empresario cultural que a través de la idea
genera mente factura, ¿no? Hace ratos platicábamos, cuando estábamos en la mañana en la universidad, platicábamos sobre esta cuestión que decía Winston Churchill, ¿no? Decía que los imperios del futuro son los imperios de la mente. Traducido a la cuestión artística, las empresas del futuro son las empresas de la mente, y la cultura y el arte es una cuestión intelectual que te genera una idea. Esa idea tiene mucho valor. Esa idea tiene mucha razón. En nuestro país no registramos nuestras ideas. En nuestro país estamos acostumbrados a la manufactura, pero no a la mente factura. La creación tiene un valor, y ese valor hay que registrarlo tanto a derecho de autor como una patente. Sí, porque al final de cuentas el artista está creando en palabras algún mundo, alguna canción, es algo que no existe, y esa, como dices, la verdad, es un término muy bien ocupado, la manufactura y la mentefactura, que me parece que tendremos que valorar más la sociedad, ¿no? No, totalmente. Sociedades como la China, las japonesas, es más, el mismo ejemplo como el clúster creativo o hub creativo que existe en Silicon Valley en Estados Unidos, son muestra clara de cómo se le ha dado esta a la idea una cadena de valor. Nosotros tenemos acá en México un ejemplo muy claro, Camarena, el creador de la televisión a colores, ¿no? Este señor hizo una cadena de valor de una idea que la patentó, y esta patente la vendió. La creación de patentes, la creación de derecho de autor nos da a nosotros regalías, nos da economía, nos da dinero. El proceso mental de una idea, por ejemplo, tú hablábamos sobre, por ejemplo, el que fertiliza a una planta, o el que hace el método de inseminación hacia un animal, tiene un proceso. Pues en la arte y en la cultura también existe un proceso creativo. Ese proceso no se registra por lo regular, solamente se realiza. Nosotros lo que debemos hacer los artistas es registrar los pasos de ese proceso y hacerlo un derecho de autor. Eso sería ya prácticamente una técnica, y esa técnica es nuestra, y la podemos compartir y la podemos vender. Y que me parece que es algo que muchas veces nos subestimamos como personas. Quizás también tiene que ver con el hecho de que desde pequeño no nos enseñaron a valorar lo que hacemos, sino muchas veces nos limitaron diciéndonos, a ver, espérame, tú no lo vas a hacer, a ver, espérame, tú no andes inventando, yo lo voy a hacer, etcétera, y vamos limitando, ¿no? Pero creo que es bien importante, al irnos a comerciales, te decía yo, la parte de que, bueno, podemos hablar mucho, pero si hablamos de cultura y de arte, tú como artista, lo que eres, ¿qué es lo que eres? Sí me gustaría que nos des una muestra para la gente que nos está viendo, algo de lo que has hecho como artista, ¿no? Bueno, yo me desarrollo como escritor. Yo empecé escribiendo cuento, es mi primer género en el que empiezo a incursionar, el cuento fantástico, principalmente en el área de horror, terror y suspenso. Así escribí mis tres primeros libros, que fue Claroscuros, Memento Mori y Luz y Tinieblas, que fueron mis primeros tres libros. Ahí empecé. Después incursioné en la poesía erótica y escribí el libro Minerva Desencadenada. Y actualmente estoy trabajando en libros de cuentos infantiles y también en lo que se conoce como poesía hiperrealista. Esta poesía hiperrealista es aquella que da a conocer de manera poética los sucesos de mi acontecer diario, los que me generan emoción o los que me generan algún tipo de impacto. A continuación, dentro de un momento, te voy a presentar un poema para más o menos darte un ejemplo de qué es la poesía hiperrealista y donde tú puedas observar cuáles son los detalles. Es de una situación de una madre que esta señora pierde a su hija. Como hemos platicado, lo normal es que los padres no enterremos a nuestros hijos, sino que ellos nos hagan descansar a nosotros o nos despidan a nosotros. Sin embargo, sucede esta situación que ha afectado a esta señora, y pasa una serie de acontecimientos hasta que ella prácticamente pierde la vida. Entonces, les voy a leer un cuento que se llama, un poema, perdón, que se llama Insomnia Maternal, y espero sea de su agrado. Bueno, pues los dejo con Víctor Eduardo Briones Escobar, escritor y empresario cultural, con este poema que espero pongan toda su atención para que verdaderamente se conecte con los sentimientos y con el corazón de quienes nos están viendo. Pupila de horrores,
gesticulaciones catatónicas, aullidos indóciles y el alma de una madre rota. Ella se fue, se ha perdido, ella ha muerto, ella no está. Anida la tristeza en casa, Cristo peca de omisión, y en un camastro olvidada, una madre sufre en soledad. Ella se fue, se ha perdido, ella ha muerto, ella no está. Pedazo agotado, ibris asfixia, y en un cuartucho vacío, una mujer no para de gritar, porque no volverá a escuchar el sonido que ayer le dijera: ¿mamá? Mamá no duerme, y noche tras noche solo quiere morirse, y ya. A la rumi niña, a la ruruya, duérmete chiquita, duérmete mella, duérmete mi hija, ya descansa en paz. Solo quiere morirse y ya. Mamá, gracias. Bueno, pues la verdad, admirable este poema porque es la inspiración de sentimientos que se expresan a través de gritos, a través de lamentos, que me parece que muchos padres a veces les ha tocado la mala suerte, la mala fortuna de despedir a sus hijos, que es algo que desgarra el alma. Me parece que es una poesía que bien expresa sentimientos que desgarran el alma cuando un ser que prácticamente es parte de nosotros se nos va, ¿no? Sí, de hecho, esta, como te decía hace rato, esta poesía está inspirada en nosotros, los seres humanos. Pasamos estos procesos de duelo y son complicados, ¿no? A nivel, el arte también manifiesta esto, ¿no? Esta realidad que nos acontece, ¿no? Lo que pasa a esta madre al perder a su hija, al perder ese ser que le iluminaba su vida, ella pierde la cordura y durante meses de agonía, porque fueron meses de agonía, prácticamente ella se vuelve loca por el dolor. Y decide, porque lo decide, morirse, dejarse morir. La madre acompaña meses después de que la hija había partido de este mundo, la acompaña también en este viaje después, o sea, ella también muere, ¿no? Entonces, esta parte de nuestras realidades, ¿no? No todo es tan romántico. A veces nos han vendido la idea esta de la felicidad, nos han vendido la idea esta de triunfar, y si no pasa, y si no lo logramos, vamos a vivir frustrados. Esta idea de que vamos a que la vida venimos hasta solamente a ser feliz, o esta imagen de la selfie todopoderosa en la cual todo el tiempo estamos sonriendo, pero solamente muestra una cara de la moneda. Y la otra cara no existe. El dolor también existe. El sufrimiento también existe. Esta cara que no queremos observar a veces, ¿no? La gente que desaparece, las personas que nos faltan, a veces no triunfamos en lo que queremos hacer, a veces también caemos. Y este tipo de poesía nos habla de eso. Yo también le he escrito a los migrantes, por ejemplo, que van en busca de este sueño americano, ¿no? El American Dream. Se suben a la bestia y de repente por querer subir pierden una pierna o dos, ¿no? Son mutilados. Esta realidad que no queremos ver como ciudadanía a veces, o que no queremos ver como en nuestra familia, porque solamente queremos manejar esta imagen de la felicidad y la normofiabilidad, que no está mal, pero que también de la vida hay que aceptar que tiene bemoles. Que me parece que muchas veces como seres humanos, como dice Eduardo, y bien vale la pena recalcar, solamente nos enfocamos en la felicidad y en el éxito. Y creo que es más importante estar en paz con nosotros mismos. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en un momento para continuar platicando algo acerca de este mundo maravilloso que es el arte. Vamos a mensajes, ya volvemos. So
En ECSI, somos tu aliado tecnológico. Los mejores en venta de equipos multifuncionales Sharp, Oki, Icónica Minolta, financiamiento o renta el ideal para tu negocio, ahorrando hasta un 30% en tus costos de impresión. Estamos para atenderte con gusto en Boulevard 10 Ordaz, esquina Avenida Rialfer, número 1420, Colonia Boulevard del Bosque. Teléfono 962-625-1352 y 962-121-9548. En Facebook, ECSI Tapachula. En Instagram, arroba ECSI Tapachula. Veterinaria Tapachula. Asesoría y atención profesional en prevención y solución de enfermedades. De todo tipo de infección, desparasitación, vacuna, estética, atención y hospitalización para tu mascota. Te atenderá personalmente el médico veterinario y zootecnista Roberto García Centeno, en Segunda Norte y Tercera Poniente, en el corazón de Tapachula. Porque dos generaciones de experiencia y los mejores laboratorios nos respaldan. Veterinaria Tapachula. ¿Deseas la mejor impresión y no te alcanza? Olvídate, Luma Print Copy, calidad a un precio accesible. Te ofrece impresiones en todo tipo de papel, copiado, papelería, laminado, servicio de fax y hasta ciber. Todo para tus trabajos en Cuarta Sur Prolongación frente a la UNA, de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 a 4. Comunícate a nuestros teléfonos, correo y redes sociales. Nuestros equipos son protegidos con antivirus y spyware. Luma Print Copy, calidad a un precio accesible. Paneles solares Sharp. Invierte hoy y deja de pagar precios excesivos de energía. Prodúcela desde tu casa y ahorra hasta un 90% con el sistema fotovoltaico Sharp. Con garantía de 25 años, conoce y comprueba tus beneficios. Te cotizamos acorde a tu consumo. Envíanos tu recibo a exisolar.tapachula@gmail.com o visítanos en Boulevard 10 Ordaz, esquina Avenida Rialfer, Boulevard del Bosque. Paneles solares Sharp. Energía limpia y amigable con el ambiente para ti desde hoy. Cuídalas, las mascotas son parte de nuestra familia. Clínica Veterinaria Star te ofrece para ellos consulta clínica, vacunas, desparasitación, control de garrapata, cirugías, programa de inseminación artificial. Atendido por el médico veterinario zootecnista Ernesto Carrasco en 11 Sur, número 54, entre 20 y 22 Oriente. Y citas al teléfono 962-152-6549. Las mascotas forman parte de nuestra familia. Clínica Veterinaria Star. ¿Imaginas un lugar lleno de magia y confort al mismo tiempo? Desde 1953, su bello diseño arquitectónico y atención personalizada lo hacen ideal para tu descanso. Saborea su deliciosa cocina internacional por su restaurante Hostal del Rey. Para ese evento importante, reserva al 962-628-9600 o en www.fenix.com.mx y disfruta de su cálido servicio. Tradicionalmente tuyo, Hotel Fenix. Copiado e impresión digital. Te ofrecemos impresión digital, copiado en blanco y negro o a color, escaneo, engargolado, enmicado, encuadernado. Estamos para servirte en Primera Poniente entre Segunda y Cuarta Norte, centro de Tapachula, de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. O llámanos al 962-121-9546. Desde media carta a tabloide, en distintos tipos de papel. Todas nuestras impresiones son de calidad láser. Copiado e impresión digital. Estás viendo Visión Concreta. Bien, amables amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros y por estar aquí en este programa que es de todos ustedes, desde Cafetería Kimul, aquí en la Sexta Poniente, entre Central y Segunda. Muy recomendable, un espacio y un lugar acogedor donde pueden venir a degustar platillos y sabores de café deliciosos. Es una maravilla esta cafetería, muy recomendable. Y obviamente continuar hablando de este mundo que nos platicaba Eduardo, que esta poesía es una poesía de impacto en las emociones. Y me parece que el arte tiene que ver con todo eso. Y creo que es un buen momento para mencionar que en Tapachula se da próximamente eventos que tienen que ver con el arte, con la cultura y que van a promover el despertar esos sentidos que nos ayuden a conectarnos con el arte y con la cultura, ¿no? Claro que sí. Bueno, de igual forma aprovechar este espacio
para invitar a todos tus televidentes a que se acerquen a los eventos culturales que hay en Tapachula. Principalmente el que se va a suscitar del 24 al 27 de enero, que es el Festival Itinerante del Soconusco. Este festival es una actividad que se va a desarrollar en las artes escénicas, es decir, en el teatro. Y van a venir como eje central dos grandes obras. Una es el Carro de Comedias de la UNAM, que se va a presentar en una gira desde Acacoyagua, Cacahuatán, Tapachula, Tuxtlachico. Se va a presentar acá este Carro de Comedias de la UNAM, que trae dos obras, La Verdad Sospechosa, y trae también Los Enredos de una Casa, de Sor Juana Inés de la Cruz y de Juan Ruiz del Arcón. Este festival va a ser en diferentes lugares y diferentes momentos, además de diferentes obras. Así es. De hecho, las presentaciones en Tapachula, por ejemplo, del Carro de Comedias de la UNAM va a ser el miércoles 24 de enero a las 6 de la tarde. La primera presentación va a ser en el Parque Cultural Bicentenario. Ahí va a ser la presentación del Carro de Comedias de la UNAM. La segunda presentación que tiene la ciudad de Tapachula va a ser el viernes 26 de enero a las 10 de la mañana en la Facultad de Administración Campus 4 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Oye, y me parece que es un evento que trae calidad en cuanto al tipo de arte que se va a presentar. Sí, o sea, a veces nos quejamos que en Tapachula no hay eventos artísticos y culturales. Esa es una de las críticas que de repente tenemos. Quiero decirle que en Tapachula se suscitan actividades culturales y artísticas de muy buen nivel. Este trae un nivel excelencia. Son obras de teatro desarrolladas por la UNAM, que es un proyecto triunfador que ha estado muchos años viajando por todo el país y que ahora llega al Soconusco, gracias al apoyo también de Carlos Comucay Córdoba, que es el de Comucay Teatro, y su servidor de Lumen Consultores Culturales, que traemos el Carro de Comedias de la UNAM. Pero también el día sábado en el Teatro de la Ciudad se va a presentar la obra Bottom, que viene del Foro Shakespeare de la Ciudad de México y que habla sobre efectivamente una obra de William Shakespeare que se llama El Sueño de una Noche de Verano, hecho comedia. Las tres obras que se van a presentar de teatro van a ser obras que son en el área de la comedia. Oye, y en este sentido me parece que muchas veces teníamos la problemática aquí en Tapachula, que decíamos, bueno, para ver una obra de teatro de calidad hay que ir a la Ciudad de México o a otros lugares, y creo que este es momento de aprovechar eso, ¿no? Sí, es un gran esfuerzo. Lo que quiero dejar muy claro es que es un gran esfuerzo traer obras de teatro a la ciudad de Tapachula de mucha calidad, de mucha envergadura cultural. Entonces, esto es una actividad que traemos, que espero la disfruten, que se acerquen. Las funciones de la obra Bottom son a las 5 y a las 8. ¿Cuáles son los costos de estas obras? Ok, son muy económicos, 150 pesos planta baja y 100 pesos planta alta. Esta es de la del teatro. La ciudad, lo que sirve para hacer esta cuestión que te decía de eventos culturales sostenibles. O sea, todo el evento se paga solo. Entonces, esa es la ventaja, no afectar otras instituciones o algún tipo de erario. No, esta es una actividad independiente, pero que genera, que es sostenible. ¿Quién más viene a este festival? Bueno, el día 24 de enero tenemos un concierto de ópera con la maestra Rose Massa y Sinue Pacheco. Creo que ya hay un cartel de esto, ¿no? Me lo mandas y lo vamos a estar publicando con la gente que nos ve, porque me parece que también una problemática es que una, nos quejamos que no vienen eventos de calidad, y otra, cuando vienen los eventos de calidad no se le da la adecuada difusión, y me parece que la gente tiene que estar enterada. Así es, así es. Lo más importante es los departamentos de difusión, y por eso quiero agradecer a Visión Concreta porque nos estás dando este espacio, Panchito, para poder estar dando difusión a estos eventos culturales, y te pido que les hagas llegar toda esta información a tu público televidente, y lo más importante, que vayamos creciendo poco a poco en el arte y la cultura tapachula. Es un punto de encuentro muy fuerte entre Chiapas y Centroamérica. Los invitamos a este festival. Bueno, pues creo que la verdad hubo un programa muy interesante. Me parece que, Eduardo, en cuanto a lo que es el arte, Tapachula tiene que seguir creciendo. Vienen actualmente la parte de las zonas económicas, vienen muchos desarrollos para nuestra zona, pero me parece también que es importante que la gente entienda que, una, nos tenemos que creer lo que somos, la riqueza que tenemos como Estado, como cultura, como región, pero también nos tenemos que preparar fuertemente para sobresalir en ello.
uno de los de las aristas de estas oportunidades de crecimiento es el arte. Platícanos un poquito a tu perspectiva, cuáles son, porque yo veo esta parte importante, un sector importante que hablas tú como empresario cultural, también puede ser un área de emprendimiento para muchos jóvenes y gente, quizás algunos tienen dinero y no saben qué hacer, pueden invertir ahí, ¿no? Claro, yo los invito a que hagan emprendimiento, que a todos los jóvenes, a toda la gente adulta, incluso a toda la gente adulta mayor, que inviertan o que intervengan en cuestiones artísticas. Se acerquen a su servidor, les puedo orientar a hacer una cadena de valor a nivel empresarial y lo más importante, a poder hacer capitalizar esto. Ya vienen las zonas económicas especiales, que es un fuerte aliciente a la economía tapachulteca, pero no solamente a la economía tapachulteca, sino también a la economía artística. Entonces sería muy importante que estas empresas culturales, por ejemplo, de artesanos, de manufactureros, de artistas tapachultecos, como ahora ya tenemos un jardín del arte, en donde también existimos una galería de arte municipal, donde ya tenemos grupos de colectivos de teatro, cafeterías culturales, grupos de danza, nos fuéramos uniendo para poder empezar a formar un clúster acá en el Soconusco de los creativos, de los artistas, independientemente del clúster que podamos hacer como Chiapas. Soconusco tiene una riqueza intelectual y un potencial económico artístico poderosísimo. Entonces hay que aprovechárselo, hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo porque esas son las épocas en que hay que aprovechar estos procesos de valor. Bueno, pues me parece que como tapachultecos tenemos que empezar a valorar todo esto. Me parece que tendríamos que aprovechar el espacio que se abre para poder ir haciendo promoción a todos estos eventos. Me parece que el festival, me decías, Festival Itinerante del Soconusco, a grandes rasgos, platícanos cuándo empieza, cuándo termina y qué otras actividades se pretenden llevar a cabo. Empieza el 24 de enero, empezamos con un recital de ópera. ¿En dónde? En el Teatro de la Ciudad, en la sala de exposiciones, y de ahí pasamos a una actividad que es el carro de comedias de la UNAM en el Parque Bicentenario. También se presenta Sinué Pacheco con una obra en el Parque Central Miguel Hidalgo, y ya en los siguientes días son literatos. Van a venir escritores tanto de Guanajuato como icónicos de Chiapas a presentarse en varios centros culturales de la ciudad. Y en nuestra joya de la literatura, el maestro Óscar Oliva, que va a presentar Lascas a las 6 de la tarde aquí en la ciudad de Tapachula. El maestro Óscar Oliva, que es uno de los mejores escritores, las mejores letras que tenemos en nuestro estado, se presenta. Y cerramos el 27 de enero con un taller de teatro clown por la mañana, la exposición escultórica de Alejandro Contreras, que es un gran artista tapachulteco que vive en Carrillo Puerto y que ha expuesto obra tanto en Estados Unidos como fuera en otros lugares del mundo. Y cerramos con la obra Botón en el Teatro de la Ciudad ya para la clausura. Bueno, pues la verdad que muy mucho beneficio el haber platicado con Víctor Eduardo Briones, sobre todo porque a veces el arte nos queda como que un poco lejos y hoy nos acercamos un poquito a ese mundo del arte. ¿Algo más que quieras agregar, Eduardo, ya para terminar? Pues invitarlos y agregarlos a que se acerquen a los libros, a que se acerquen al arte, que lean, que se preparen, que escuchen y que un individuo integral está conformado tanto por el pensamiento racional como el pensamiento emocional. Los invito a que seamos integrales. Muchas gracias. Pues ahí quedó la invitación. Muchas gracias, Eduardo. Estamos pendientes y déjenme decirles que ya quedó el compromiso. Espero que así lo podamos aterrizar con Eduardo, tener un espacio de arte semanal donde creo que bien vale la pena promocionar a los artistas plásticos, a los escritores, a los músicos, etcétera. Yo soy Paco Sánchez y les agradezco el favor de su compañía. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en esta misma sintonía próximamente. El infinito. Tocada solo para mí.